ya sea un tejido, contenido gástrico, una muestra de sangre, la que sea, prepararla para la homogenización. En segundo lugar, homogenizarla una cantidad suficiente para que luego podamos obtener la muestra necesaria tras pesar. Y en el siguiente paso, pesar adecuadamente y rigurosamente la cantidad de muestra que se va a analizar. Tenemos una muestra que, según parece ser, es un contenido gástrico de un perro. La abrimos, la echamos en la batea. Con la ayuda de unas pinzas y un bisturí, vamos abriendo el material del contenido gástrico para obtener una muestra homogénea y representativa para poder analizar. Es bastante heterogénea, así que cogeremos de distintas partes. Tiene material vegetal, probablemente porque se ha purgado el animal. Muy bien. Este material lo echaremos a recipiente correspondiente para la... homogenización, y a continuación procedemos a homogenizar el material lo máximo posible. Ya está homogenizado el material. Y ahora vamos a pesar el frasco que vamos a utilizar, el tubo Falcon en concreto, y taramos. Ya está a cero, ahora todo lo que metamos en el tubo será lo que pesará la balanza. En función de la muestra podemos echar más o menos cantidad de muestra según la disponible. Si es posible, intentaremos llegar a tener aproximadamente unos 10 gramos, lo cual no siempre es factible, pero en cualquier caso analizaríamos en función de la cantidad exacta de muestra que introducimos. Añadirle 10 mililitros del solvente de extracción. Cogemos 5 mililitros. Y cerramos, que es el extractante. Esto es una extracción en fase sólida dispersiva. Tenemos ya preparada la mezcla de sales que forman parte del extractante y se adiciona al tubo Falcon para, a partir de ahí, someterlo a una agitación vigorosa.
todo perfectamente homogenizado y mezclado con el solvente y el